Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, representantes de las cofradías, hermandades de la Semana Santa Leonesa, director de la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava, secretario técnico de la Dirección Provincial de Educación, directora del Conservatorio de Música de León, distinguido público, señoras y señores amigos. Antes de todo, permítanos la voluntaria y gratificante muestra de agradecimiento al Conservatorio de León, donde es donde hoy se ha querido que se escuche y se hable de Semana Santa. A la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava, por confiar un año más en este proyecto llamado Pasión de la Onda, y por supuesto a la banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo Carajo. Pasión de la Onda nació hace un lustro con un pequeño, humilde, pero sincero homenaje de León anterior a la Semana Santa Leonesa. 5 años en los que esta casa, gracias a la colaboración de los oyentes y de los muchos amigos que se han venido sumando a esta iniciativa a lo largo de todo este tiempo, han querido aportar su granito de arena a una celebración tan enraizada en los días. Yo no miré para nadie. El impulsor, motor y auténtico alma de esta maravillosa aventura que es Pasión de la Onda es el señor. Compañero de Onda Cero, les puedo asegurar uno de los mayores y más fervientes semanasanteros que uno pueda encontrar en esta tierra. La Semana Santa corre por sus venas. Lo hace desde que era niño y lo siguió haciendo durante los 5 años que vivió y trabajó en Granada, impregnándose de todo cuanto lo considera pasión andaluza. Y así, sin desesperador, nadie mejor que Luis, que es persona más conocedora que nadie de las virtudes y defectos de nuestra Semana Santa y que lucha de manera incansable y entusiasta para que esa semana sea cada vez mejor, para hacer el pregón en este 5º aniversario de Pasión en la Onda. Luis es culto, médico, divertido también, habla pocos codos, se lo puedo asegurar. Pícaro y sin duda quien más se merece estar ahora aquí hablándonos de esa Semana Santa que lleva en su corazón. Seguro que va a ser todo un placer escucharle. Recibámosle con el aplauso que se merece. Luis. Antes de nada, quiero pediros perdón si en algún momento veis que me tiembla la voz o me emociono, pero bueno, esto es Semana Santa, ¿verdad? También voy a tomarme una pequeña licencia y dedicárselo a mis compañeros de trabajo por enseñarme la radio por segunda vez, a mi madre y a mi hermana como regalo de Domingo de Ramos, por acompañarme cada vez en sus dolores y a todas las mujeres que año tras año desfilan junto a la Virgen del Mercado, verdaderas protagonistas de la procesión, y porque un año la puedan portar sobre sus hombros. Y a mi novia, por devolverme la ilusión, por su apoyo y por su paciencia infinita. Qué bonito. Rasga el sonido de una cosa de rugen los roncos tambores. No me deja ni hablar. Entre las nobles fachadas y retumban sus sonidos por las calles y las plazas y se enmudecen solemnes las voces de las campanas. Las torres de las iglesias se van dibujando al alba, verticales oraciones de piedra, de música, que veo música en silencio al despertar la mañana. Y en el barrio del mercado, el que la memoria guarda, sin hacer gran ruido, serán unas manos blancas, manos de mujer y de hermana, las que dejen en silencio filones de corazón y de alma, junto a un camino de flores, para la morena más guapa, la Virgen de la antigua santa, que guarda las noches y se hace camino al alba. Muy buenas tardes, autoridades, abades, presidentes, amigos. Antes de nada, quiero contaros que yo nunca pensé estar aquí frente a vosotros para hablar de Semana Santa. Pero la vida te da sorpresas y por ello vamos aquí a
ante este magnífico auditorio tan privado. Puesto que esto no va a ser un pregón al uso, ni mucho menos una exaltación literaria, voy a intentar contaros lo que yo siempre he pedido a los compañeros anteriores, que nos contasen sus vivencias y situaciones de la Semana Mayor. Por ello, haré todo lo posible por transmitiros algunos pasajes de mi pasado Semana Santero y mi historia reciente como cofrade, pero ya dentro de la edad. ¿Quién me va a decir a mí que estas Navidades me iban a pedir de regalo de Reyes mis vídeos de cofrade? Mis vídeos de cofrade. La razón era que ella, Sofía, no pudo compartir conmigo aquella etapa de mi vida. Al final, terminé atendiendo y conseguí abrir el cajón que tantos años llevaba cerrado y el virus de la Semana Santa que permanecía dormido respecto. Y digo virus porque la Semana Santa es una enfermedad. Una enfermedad que parte sacarle a nosotros, que te traslada al mundo maravilloso, donde no hace falta venir de su vida para sentirse cofrade, donde los sentimientos siempre están a flor de piel. Un mundo de amistad, de arte, de música, tan absorbente y egoísta que muchas veces te hace apartar todo: estudios, mujeres, novias e incluso. Y yo he sufrido de esta enfermedad. De la que os puedo asegurar que no hay antídoto y lo más grave es pronto. Por razones de trabajo, hace ya bastantes años y buscando nuevas experiencias, aparecí siempre de Onda Cero en Cana. Y como no podía ser de otra forma, el primer día llegando al hotel en un taxi, la calle estaba cortada y le pregunté al taxista: ¿qué pasa? Me respondió: es la Virgen de los Ángeles. Ya está ya, cambio de ciudad y ya me encuentro con la Semana Santa. Y frente a nosotros despido, solemne, con su banda, sus faroles y su presidente de autoridad. A los pocos meses, ya más asentado y tras una cena con los compañeros de la emisora, nos fuimos a la noche. Y a estas horas de la madrugada, cuando la amistad está en todo alto, le dije al director: Manolo, ¿cuánto hemos oído? Porque yo estoy escuchando cornetas y tambor, y además están tocando Madre de Dios de los Chavos. Estás tú, un chaval de León, y menos de cornetas y tambor. Además, no están tocando Madre de Dios, eso es mi idea. Me indigné. Decirme a mí que no tenía ni idea de cornetas y tambor y que esa no era la noche. Quise explicarte mi pasado cofrade, pero no a las 6 de la mañana, y yo lo que quería realmente era saber de dónde venía la música. En ese mismo instante oí una voz a los ojos que decía: vámonos de frente poco a poco. No pude más. Crucé la calle al mar, sin ascender a nada, esquima del tren del barrio Figueres, mi barrio, y encontré toda una cuadrilla de costaleros ensayando con el paso. No hace falta contar lo que hice, ¿no? Me uní a la cuadrilla, me puse delante, junto al capataz, y descubrí 800 kilómetros otra Semana Santa de Israel. Carlos Inés, el capataz, mi propia amigo, me dio la oportunidad de ir un domingo de Ramos junto a él. Pude llamar con el martillo, pero a mí eso no me interesaba. Yo quería ver levantadas a la música, ver romper el paso hacia atrás, el izquierdo por delante, andar sobre los pies y mucha pintura. Pero sobre todo, escuchar marcha. Así que, abusando de la confianza de Carlos, desfilé a su lado, toda la parte diciéndole cosas como: aquí los suyos que toquen Cristo del Amor, para esta curva está hecha la Virgen Llora, y en carrera oficial tenemos que entrar con el tío. Carlos, ya harto del pesado de León, me dijo: ya puestos, vete a la trasera del paso, te pones al lado de Madrid y diriges tú la banda como hacía tu padre y yo. Efectivamente, tenía que llamar a mi padre. Estaba tan emocionado con el arte en la calle que no encontraba el momento más idóneo. Como no puedo estar quieto, y quiero llegar a todo, la hecho daño, hablé con el director de la base que mentí. Le dije que era de la radio y que necesitaba que llevaran al cocido, porque estábamos en una transmisión en directo. Me dijo que era de la radio y que ahora sobre el plano venía la aspiración. Los directores de las bandas están alejados. Esos días no suelen atender a nada, ya que son muchas horas de ensayo reflejadas en la calle. Tienen muchas peticiones y casi siempre les suelen hacer marchas duras, como hacía mi amigo Ramón Toral, que siempre que nos veía nos pedía el manual. Logré convencer al director con el poder de las ondas, y ahí empezó una verdadera tormenta de emociones. Tal fue la galería que no solo sacaron por sí, siguieron con Cristo del Cerro, Silencio Blanco, Señal Santana, Virgen del Mayor Dolor, Angustias, qué sé yo. Aquello era una locura. Los solistas se dejaban el alma, los pianos perfectos y la trompetería finalísima. Aquí era un verdadero concierto, hasta el punto
el paso estaba quieto y la banda seguía tocando y tocando. Carlos, el capataz y todos los costaleros, contagiados de la ilusión de la banda por salir en la radio, ordenó una levantada a pulso muy despacio con mucho miedo, parando el tiempo mientras sonaba reflejos de la cara. Como he comentado anteriormente, esta enfermedad se contagia y se transmite de manera muy distinta. No tiene por qué ser únicamente de padres a hijos o de tíos a sobrinos, sino que se incuba sin más, y una vez que la tienes dentro no puedes vivir sin ella. Es una relación de amor y odio, en la que muchas veces dices, lo dejo, no puedo más, este año es el último, no quiero saber más de la Junta de Gobierno que se va a la. Pero siempre volvemos. Y de maneras muy distintas. Porque aunque no se nos vea dentro del cortejo, o estemos en la distancia, estamos. Porque uno es más cofrade por ser titular, por jugar una profesión entera, por ir en un lugar privilegiado o por llevar una bala de mando. Yo conozco a muchos cofrades que a la hora que empieza la procesión finaliza su Semana Santa. Muchos cofrades cuyo amor al nazareno les impide vestirse ese día. Pero es ese mismo amor el que les hace estar pendientes de él el resto del año. Sobre mí, Luis Cañón Rodríguez cuenta que incluyó esta enfermedad de una manera un poco rara. Con apenas un año y ante la negativa de mi madre, mi padre se enfermó en llevarme a ver un ensayo de la banda. Duré 30 segundos. Empecé a llorar y me tuve que llevar a mi padre de vuelta a casa. Así que Luis, te debiste de llevar una gran decepción. Su hijo lloraba ante el ruido de cornetas y tambores y vio fracasada la idea de que yo ingresase en un futuro en la banda. Por suerte, eso fue pasajero. Y a los 5 años yo ya era de la banda. Como que esto lo pasaba, yo lloraba como mucho antes por el ruido que hacía. A los 5 años yo ya era la banda y corneta, algo extraño, pues todos los niños se sentían más atraídos por el tambor. No solo tenía el veneno de dentro de mi cuerpo, sino que encima lo tenía en su versión más dura. Cofrade, miembro de una banda, y encima esta era de cornetas y tambores. Tal fue el grado de enfermedad que mi comunión, mi regalo estrella, fue una corneta. Y puedo aseguraros que ha sido uno de los mejores regalos de mi vida. Creo que mis abuelos, Armando e Inés, nunca han sido conscientes de lo importante que fue aquello para mí y de la fuerza que cogería el virus dentro de mi cuerpo. Y así en otros años hasta cumplir los 23, formé parte de la banda del Club de Lomas. Si me preguntáis con qué me quedo de todos aquellos años, lo tengo muy claro. Para mí el gran honor fue poder tocar con Luis. Probablemente muchos habéis tenido la suerte de jugar con un padre al lado. Pero yo creo que no hay nada de mayor sentimiento que detrás del nazareno, de la Virgen del Mercado o del descendimiento con su padre del cielo. Porque yo con mi padre nos inspiraba un día. Salíamos toda la semana. Y lo que es más duro, ensayábamos todos los días. Y los ensayos no pensáis que acababan a las 9:30. ¿No? El ensayo seguía y seguía en forma de diálogo durante la cena y la velada posterior, acabando día tras día con la paciencia de Isa, mi madre, y de mi hermana. Dudas de marchas, críticas a otras bandas. No. Y muchos enfados. No nos teníamos que olvidar que era jefe de la banda y uno más, aunque a veces se me olvidara el rango y solo le viera como padre. Por aquel día que Luis decidió dejarlo, yo me sentí en la obligación de irme con él. Aquella Semana Santa para mí ya no tenía sentido. Y ahora los dos somos cofrades de hacer. Y hacemos de nuestra madrugada del Viernes Santo nuestra nochebuena. Porque nosotros todos los jueves santos desde hace muchos años no dormimos por dos razones. Una, por los nervios de la procesión, ya que aunque no salgamos queremos que todo salga bien. Y la segunda causa es porque nos enterramos en el salón de casa a oír, ver y grabar la madrugada de Sevilla. A mí me parece un estudio de grabación, cassette, TVs, grabaderas, vídeos, televisiones, porque son varios los canales y radio, sobre todo mucha radio. Chevy Dorado, Araujo y estos últimos años Oscar Gómez y el gran Carlos Herrera. Esa noche es mágica y una. Esa noche salen Sevilla a las 3 caídas y a las 7 de la hora en Nazareno. Si nuestra noche buena es la madrugada, nuestra comida de Navidad tenía que ser el desayuno de la persona. Siempre tuvimos la suerte de no tener que buscar un restaurante ni tener que pelearnos en uno de los bares próximos al TIC para conseguir un bocadillo. Teníamos en aquella nueva nuestro restaurante particular. Allí vivía mi abuela y siguiendo la tradición de mi padre que iba desde
era pequeño, lo ofendió. Años más tarde, mi primo David y mi tía Masi, que de cojada no tiene nada, pero pongo el desayuno donde se está. Pasados dos años, se acabaron viniendo amigos de David, sus primos, o mejor dicho, mis hermanos pequeños, Elena, Miguel y Armando, que tampoco son cofrades, pero que les encantaba ir siempre que podían a casa de la que llamaban también su abuelo. Aquello parecía el hotel París en hora punta. Tortillas, bocadillos, pastas, bizcochos, tres, por acá, no sé si les imaginan. Porque mi abuela empezaba con este evento semanas antes. Y si caímos en un par, que es cuando el cielo organiza angustia, el esfuerzo era doble, ya que también había un medio de ponerse de cuerpo de una señora mayor, que ese día quería que todo saliese bien, que fuera todo perfecto, que le diese tiempo para ir a ver la profesión aquí, donde a ella le gustaba estar por si le faltaban algunas de ellas. Menudos nervios. No podía haber ningún fallo. Aquella era la comida más importante que se hacía en casa y encima venían invitados de fuera. Los de las bandas, como nos llaman algunas juntas de gobierno, somos muy raritos. Escuchamos marchas en verano. Silbamos solos imposibles mientras vamos al trabajo o a la facultad. Viajamos kilómetros los fines de semana para tocar. Somos tan raros que hasta vivimos la Semana Santa todo el año. Sin embargo, tenemos ciertos privilegios. Nosotros somos los únicos que hacemos andar a los pasos. Nos vemos todos los días del año. Y somos todos titulares, aquí no hay suplentes. Yo he tenido el privilegio de haber estado tocando horas y horas aquí al lado, frente a las arenas, Santa Anónima, de haberme sentado en su antiguo trono, de tener una palma todos los domingos de ramos, de ver cómo le bajaban y le adornaban con las mejores flores, de llevar a mis amigos a vivir el montaje de los pasos. Gracias a la Semana Santa, también he podido conocer lo que a día de hoy es mi vida, la radio. Ya que mi primer contacto con el mundo de las ondas vino a raíz de una entrevista que nos hizo aquí mi amigo Javier Chamorro, cuando yo tenía 16 años en los viejos estudios de Onda Cero en la calle Silvio del Campo. A ver, Javi, es un tema de que hoy nunca hemos hablado. Pero como hay que quitar el capiño, es lo que hay. Gracias a la banda, grabamos un disco, con las limitaciones de la época y con más corazón que conocimientos musicales. Pero bueno, el caso es que lo grabamos. Y junto con otros compañeros, fui de emisora en emisora, llevando el disco y así aparecieron la cera. Me acuerdo que en la entrada estaban Cristina y Rosa, que había un largo pasillo que grababan en un estudio donde estaba Nacho al control. Y dentro, mandando, como dicen en algo cofrado, Javier Chamorro. Javi. El disco que hay en la emisora, pues que sacaste el miércoles de la fonoteca para hacer el especial por César, yo te lo digo yo. Aunque no se parezca raro todo lo que te estoy contando. ¿Qué me iba a decir a mí? Que pasados casi 20 años, aquella entrevista me contagiaría otro virus en el cuerpo. La calle. Como comprenderéis, con todo esto que os he contado, yo no podría trabajar en este medio ni implicarme con la Semana Santa. Conseguí que los directores de las emisoras de Granada y León vieran la necesidad de involucrar esta radio en la Semana Mayor, pero siempre teniendo claro lo que somos, una emisora, un medio de comunicación. Y gracias a su apoyo y a todos mis compañeros de Onda Cero de León, nos aventuramos con José Luis Romón de Caja Vital, de Caja Más Cofrada de León, acompañados siempre por la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Victoria, a crear nuestro certamen de fotografía Semana Santera Paseo de la Onda. Hicimos nuestro cartel, como el que luego desvelaremos, pero como nos sabía poco, diseñamos una guía de procesiones. Y como somos de radio y la escaleta de tiempo es nuestra herramienta de trabajo, pusimos horarios. Y esto se nos quedó pequeño. Y pensamos en la posibilidad de engalanar balcones y terrazas con el fin de rendir un cariñoso homenaje a todas las cofradías y hermandades, y así hasta cumplir 5 años. 5 años dentro de los 20 que ha cumplido este año la emisora. 5 años en el mundo cofrade no es nada, pero os puedo asegurar que para una emisora es todo un referente. 5 años meciendo las ondas, de altos capirotes hasta arañando las tardes, de cruces, de bocanadas de incienso,
de redobles de tambor, de toques de cornet, de raseos, de suela, de zapatos. Y es que pasarán los años y sobrevivirá la Semana Santa de León. Las palmas inundarán cada domingo de Ramos. Cofrades y maduras acompañarán a Cristo en su calvario. Y es que pasará el tiempo y seguirá existiendo pasión en la obra. Muchas gracias. Diego Menéndez Pantera.
Este año se conmemora el 400 aniversario de la Fundación de la Sociedad de Dulce Nombre, y como veis también es otra que nuestro motivo, ¿no? Entonces, desde Onda Cero queremos hacer un pequeño detalle a la cofradía con esta Carlos Ruedas y la Cofradía de Dulce Nombre. Mucho tiempo, y si no lo encuentro mejor, lo quites.